Querido hermano, querida hermana en la fe, bienvenidos a tu canal de oración, Jóvenes Oblatos de María Inmaculada. Hoy vamos a compartir juntos este hermoso rosario por la familia y pedimos. Por las familias que están pasando dificultades en sus relaciones, que el Señor las ilumine y les dé fuerzas. Por las familias rotas, que recobren la esperanza, que se respeten y que busquen el reencuentro. Que las familias cristianas estén siempre cercanas a los que sufren y pasan necesidades de todo tipo. Por los refugiados y emigrantes, que se respete su dignidad, que se encuentren pronto con los suyos. Por las familias que han perdido alguno de sus miembros a causa del terrorismo o la violencia. Pidamos para que las familias cristianas sean educadoras de la fe y la transmitan con gozo. Que las familias sean ejemplo de escucha, diálogo y respeto, fuente de amor, paz y alegría. Para que las familias estén abiertas a la transmisión y cuidado de la vida en todos sus momentos. Que en nuestras familias los padres tomen conciencia de que deben ser ejemplo y modelo para sus hijos. Que los hijos escuchen, respeten y obedezcan a sus padres, cumpliendo así el mandamiento del Señor. Por todos los hogares de la tierra, por los esposos, las madres, los padres y los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios, y por todos los esposos que viven separados. Por todos los matrimonios, para que guarden inquebrantable la fidelidad que se han prometido ante el altar. Te pedimos especialmente, Señor, por la persona que nos deja su intención en los comentarios de este video, porque sabemos que para ti no hay imposibles. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por nosotros y reina en nuestro hogar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad. Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu divina gracia para no ofenderte más. Amén. En el primer misterio contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. Ofrecemos este misterio por las familias que se encuentran en expectación de tener un nuevo hijo. También por las familias jóvenes para que estén abiertas al don de la vida. Pedimos también por la conversión de las familias que se cierran al don de la vida y practican el aborto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal, durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal durante nuestra vida, aquí en la tierra y para siempre. Amén. En el segundo misterio contemplamos la visita de Nuestra Señora a su prima Isabel. Ofrecemos este misterio por las familias que están pasando necesidades espirituales o materiales,
debido a situaciones de guerra, crisis, paro laboral, discriminación racial. También por aquellas que viven el drama de la enfermedad o sufren la tragedia de la droga y otras situaciones complicadas para el vínculo familiar. Pedimos por las familias cristianas para que sean, en medio de la sociedad de hoy, portadoras del Evangelio de la vida, que es Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto.
Cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto. Cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Ofrecemos este misterio por las familias que recientemente han tenido la alegría de un nuevo hijo. También por aquellas que por razones naturales no pueden tener hijos, aunque lo deseen vivamente. Pedimos por las familias que carecen de lo necesario para tener una vida digna. Pedimos para que las familias cristianas sean de ayuda y estímulo para otras que estén pasando por dificultades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto, y protégenos de todo mal, durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. En el cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Ofrecemos este misterio por las dificultades que tienen las familias cristianas que intentan vivir con coherencia su fe en medio de esta sociedad. Pedimos por las familias que no quieren bautizar a sus hijos o aquellas que descuidan o no se preocupan de la formación religiosa e intelectual de los hijos. Pedimos por aquellos miembros de las familias que no creen en Dios o viven como si Él no existiera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto, y protégenos de todo mal, durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. En el quinto misterio contemplamos el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Ofrecemos este misterio por las familias que están sufriendo la muerte de alguno de sus miembros. También por aquellas que sufren la desaparición, rapto, huida o desentendimiento. Pedimos por aquellas familias que están divididas por motivos de emigración o trabajo. Pedimos especialmente por las familias que viven el drama de la división, separación y conflicto dentro de ellas, para que Dios les conceda la conversión del corazón. Pedimos también por los padres y los hijos, para que su entendimiento sea fruto de un amor incondicional vivido en gratuidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto, y protégenos de todo mal, durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. Sagrada Familia del Cielo, guíanos por el camino recto, cúbrenos con tu santo manto y protégenos de todo mal durante nuestra vida aquí en la tierra y para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti
suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Salvador del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de María y hermano nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro y delicia de la Sagrada Familia, ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los Cielos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Jesús y nuestra Dulce Madre, ruega por nosotros. Santa María, ornamento y gozo de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San José, Padre legal de Jesús, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. San José, guía y amparo de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Sagrada Familia, bajo cuya protección nos hemos consagrado a Dios, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, que hemos tomado por modelo, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, predilecta del Padre Celestial, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, conducida por el Espíritu Santo, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, santificada por la presencia del Hijo de Dios, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, asilo de todas las virtudes, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, santuario de la Divina Trinidad, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, pobre y laboriosa, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, modelo de paciencia y resignación, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, gozosa en las tribulaciones, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, venerada por los pastores, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, honrada por los Reyes Magos, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, por Herodes perseguida, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, de los judíos despreciada, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, deseada de los patriarcas, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, de los ángeles respetada, está siempre con nosotros. Sagrada Familia, modelo de todos los santos, está siempre con nosotros. Socórrenos en todos los peligros del alma y cuerpo, te lo rogamos, óyenos. Sé nuestro refugio contra los males que nos aquejan, te lo rogamos, óyenos. Sé nuestra fuerza en los combates y pruebas, te lo rogamos, óyenos. Sé nuestra esperanza en esta vida y nuestro consuelo en la hora de la muerte, te lo rogamos, óyenos. Sé eficaz protectora de aquellos que te invocan con confianza, te lo rogamos, óyenos. Sé mediadora de los que mueren en el Señor y abogada de los pecadores cerca del soberano Jesús, te lo rogamos, óyenos. Sé liberadora de las almas detenidas en el purgatorio y salud de los que esperan en ti, te lo rogamos, óyenos. Sé siempre sostén de los débiles y ayuda de los imperfectos, te lo rogamos, óyenos. Sé siempre protectora de nuestra familia y de toda la sociedad,
te lo rogamos, óyenos. Sé siempre espejo de los cristianos. Te lo rogamos, óyenos. Sé siempre consoladora de los afligidos y refugio de tus devotos. Te lo rogamos, óyenos. Sé siempre apoyo y defensa de los que se han consagrado a tu servicio. Te lo rogamos, óyenos. Sagrada Familia, sé glorificada en todos los siglos. Reina para siempre en todos los corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Sálvanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a ustedes. Esperamos obtener con su ayuda la unión y un amor fuerte y duradero, que nuestro hogar esté lleno de gozo. Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de otros, no solamente las nuestras, y que estemos siempre cerca de los sacramentos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.